Regresamos con este programa especial de Noche de Luz y continuamos analizando en sentido general la alfombra roja de los Premios Soberano 2014. Uno de los colores que primó en esta alfombra fue el rojo. Y vemos a la reconocida actriz dominicana Marta González, quien apostó por este color. ¿Qué les parece, chicos? Mira, a mí el vestido me gustó su look total. Ahora, el vestido, no sé qué fue lo que pasó cuando se bajó del carro, el exceso quizás de que tiene mucha tela, pues se vio bastante estrujado. Pero a mí el peinado, el collar, el corte, ella lo supo llevar, es un Oscar de la Renta, pero siento que eso 1970. También pudo... 1970. Bueno, no, vintage, no sé si es lo malo. Sí, no sé si es vintage, pero sí eso le pudo hacer que se desluciera más el exceso de tela, a lo mejor cuando se sentó en el carro, pues se estrujó muchísimo, eso lo vimos también en otros vestidos. Estaba muy sencilla, pero sí, yo le habría quitado el collar. Sí, no, sí que es válido un vintage. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo el problema esto, que a veces, porque sea un Oscar de la Renta, piensan que es lo más fabuloso. Porque esto pasa mucho. Ella vino a mí, querida, es querida. Mira, dime, no, este es un Oscar de la Renta. Y yo, pobrecito de mí, pensando por dentro de mí, que me importa que es un Oscar de la Renta si te ves como una quinceañera. Entonces, a veces se pierden mucho en que este es Oscar de la Renta, me ha costado no sé qué. Y punto. El traje que yo llevaba ayer me costó como $80. No importa. O sea, a mí es que eso da igual. El dinero, claro, el dinero no compra el estilo. El estilo, muy no bien. No estaba mal, porque se veía como elegante, pero es que es el típico traje que yo voy en Los Ángeles a comprar a las chicas que les regalo yo. Bueno, y la fórmula del collar, el collar se había visto mucho más juvenil que no tuviera un collar tan pesado. A mí me gustó, sobre todo, su peinado fue uno de los que más me... A mí no me molesta el look, pero es que es de quinceañera totalmente. Bueno, sigamos con las otras. Ahí tenemos a la comunicadora Karina Larrauri, quien apostó al rojo. Apostó al rojo y al rojo con una cola. Si tú supieras que Karina, yo le hubiera bajado un poquitito más el escote, a pesar de que ella tenía un escote en la espalda, pero como ella es petit, un escote un poquitito, ligeramente más pronunciado, pues quizás le hubiera ayudado un poquito. Aquí el encaje también me causaba un poco de disturbio el que tenía aquí, pero me pareció que estaba bien puesta. No puedo, o sea, no puedo ni concentrarme en el vestido con esas mechas rubias de cebra. Creo que debemos aprender... Sí, no, aquí en la vida hay que aprender. Creo que los rubios nunca pueden ser tan color ceniza. No queda bonito. Tienen que ser dorados, porque es lo que te queda bonita la piel. Cuando son tan cenizas, parecen cebras. Te voy a agradecer algo. No me tomes en todo el transcurso del programa de ejemplo. Porque no quiero que digan que te traje para que me aplaudas. No, jamás. Tú sabes que yo si te tengo que destruir, te destruyo. A mí no me importa, porque estamos hablando de un look, estamos hablando de un pelo, no estamos hablando de ella. Pero claro, cada uno... Pero yo creo, yo estoy aquí para que la gente aprenda cosas. Claro. Para ahora, mí, claro. ¿Te gustó el uso del rojo en el labial? Y que en ciertos casos funciona. En ciertos casos funciona. Y tú estás ahí concentrado en el cabello y yo no me estoy concentrando. Bueno. Es que no me puedo desconcentrar y esa es la realidad. Hay veces que haces fallos, cometes fallos que rompen la estética de todo, de que son tan malos para la vista que rompes la estética. Claro que yo soy muy exagerado y ya tengo este ojo como un poquito. Por eso. Pero enfermo, hay otras cosas que a mí me parecieron bonitas. Claro. Me gustó la fluidez del vestido, me gustó el movimiento, sí. Es un vestido ligero. Es un vestido muy femenino. Para nada lo veo ligero, y a mí me gustó eso, que sí, niño, mira las otras opciones. Pasemos a las otras opciones. Femenino, yo estoy contigo. ¿Ligero y femenino? Que sí. A mí me gustó también. Me lo encontré ligero y femenino. Ay. Dale, dale. Tres contra mí, no tiene nada que hacer. Mujeres al poder. Bueno. Ahí vemos el caso de la ex Miss República Dominicana, Dalia Fernández, que apostó al rojo en un diseño de Joseph Sánchez. Mira, lo mejor de este look y en lo que me voy a enfocar es en su rostro y el cabello. Para mí hubo gente que la criticó, pero para mí de verdad ese wet look, sobre todo ya que es un rostro, lo supo llevar muy bien. Ahora el vestido. ¿La has criticado por el rostro? Por el wet look. ¿Tú sabes pues la gente? Pero era que pues cuando lo que más me gusta es la limpieza. Claro. Porque con estas arandelas y volantes tenías que tener despejada la cara o recogido el cabello. El problema de estos vestidos, que para mí me gustan porque es una forma de aportar algo diferente, distinto, es que no fotografían por todos los lados bien. Este es el típico vestido que se hace, por ejemplo, la foto de enfrente. A mí no me gusta. A mí es como, te vas a tu casa, que nadie más te vea, que no te vean de perfil, porque ya la cagaste, la estropeaste. Pero son los típicos vestidos que aportas algo diferente. Sí. Para mí, yo me gusta esta gente que apuesta algo diferente. Hay aunque propuesta. No me guste, le digo, ay, un aplausito por bien hacer algo diferente. Finalmente. Pero su look del cabello y el maquillaje. Todo. También. Siento que funcionó todo. Aquí hubo fashion.
podemos decir bueno, que hubo una... Bueno, Kika, que sí. Estás viendo bueno, o sea, sí. Kika, te estás viendo muy allá. Estos volantes los hemos visto 40 veces y estos volantes los sacaron hace 80 años. Es un diseño parecido que he visto, pero está la propuesta, tú mismo lo acabas de decir, que claro es de las propuestas que dices, mira, aquí pero hay algo interesante para resaltar. Para evitar la discusión entre ustedes, mejor dime, ¿cuál fue tu rojo preferido, cuál fue el tuyo y cuál fue el de Kika? Mira, yo me iría, yo creo que con el de Karina, en este caso. ¿En tu caso, Kika? Por frescura y feminidad y fluidez, frescura lo que dices feminidad. Tú, el segundo, pero por propuesta fashion con el tercero. Yo, sí, el segundo te gustó por ligero. Porque se veía la mujer bonita. Femenino. Y el tercero otro tenía más fashion. Es decir, el de Dalia. Y ambas apostaron por lo mismo, rojo, labial rojo. Y una, en este caso, pues el pelo hacia atrás, pero Karina también utilizó yo, el peinado. Yo, indiscutiblemente, me quedo con el tercero. Porque, aunque realmente no es algo que me fascine, siento que es un look diferente, pero que en general, lo puso bien. Los rojos también. Sí, entonces el tercero. Sí. Otro de los colores que primó en la alfombra. ¿Y tú, con cuál te quedas o con ninguno? Pues es que yo no soy crítica de moda. Yo estoy aquí para hacer el hilo conductor. Ella es neutra, neutra. Porque tengo más peso de voz, digo. Otro de los colores que primó en la alfombra fue el blanco. Y ahí vemos a María Alejandra Guzmán, comunicadora, que apostó por él. Mira, jamás. Yo no sé, yo pienso que ella se sentía un poco... Ahogada. Atafagada. Exactamente. El problema de este vestido, indiscutiblemente, es el cuello. El cuello da una sensación de que es un armario empotrado en la pared arriba. Y es todo el incrustado. Corte. No. Es el corte este... Y te voy a decir algo, con este tipo de peinado hay que tener mucho cuidado porque te puede endurecer las facciones. Y me parece que fue lo que hizo en no, el caso de... Estoy totalmente en pelea contigo en esto. Los cabellos van a hacer algo que no estén de acuerdo. Los cabellos que caen en la cara siempre endurecen. Y más en las red carpets porque las luces... Real. Las luces te llegan y te hacen sombras. Cuando te quitas el cabello de la cara es cuando Acuérdate que no son las mismas luces, niños, se quedan en el cabello, pero también el vestido tiene más problemas. Hay demasiada tela, está cubierta Kika, completa, parece una momia. Parece una manga, no cuello alto. Pero no pasa no nada, hay, es no hay un, nada. También es un look, a mí no me disgusta ese look, es un look que te quieres tapar entero y un poco marcar tu silueta con la sencillez de un color blanco. El problema es que no le funcionó. Primero, los apliques este en el hombro de estos brillitos que se los dejó mejor en su casa, encima de la mesilla, los brillitos, y luego le fastidió el look completamente el corte recto del cuello. El blanco es muy delicado. Para mí está demasiado cubierta. Llevar blanco en esta alfombra, definitivamente es María Alejandra. María Alejandra, como ese cuerpazo. Claro ahí vemos el caso también de la comunicadora Nicaoli de la Mota, quien apostó por un blanco que es más hueso. My God. O sea, no tengo palabras para describir esto. Oh my God. Lo hacemos positivo, o sea, como aprendiendo algo. Creo que estéticamente falla mucho que adelante es corto. Es que está tratando de imponer una de las nuevas tendencias que están ahorita, que es un poquito adelante cortito. Yo no voy a empezar por los problemas. Voy a decir que esto fue una involución para Nicaoli, que el año pasado realmente la vimos mucho más favorecedora. Y en este año pues nos dejó a todo boquiabierto por las razones negativas. Y demasiadas cosas juntas. Sí. Creo que es un vestido de novia. Sí. Ese es el típico vestido de novia que en una novia no te molesta, porque es ese color, las novias siempre son exagerados los vestidos. Sí. Ese es un vestido de novia. Un vestido de bizcochoso. Sí, bizcochoso, grande, como silueta y bien de brillito para que digan que yo soy high class. Pero no funciona los trajes enfrente cuando son medio cortitos. O son la tendencia esta que hemos visto mucho hasta aquí hasta de arriba. Aquí y atrás corto, largo. O son hasta el suelo. A mí me parece que su cola también estaba demasiado larga para hacer un vestido. Ella quiso hacerlo corto delante o el diseñador. Demasiado material, demasiadas tendencias, exageración nuevamente, comprobado. Menos es más. Kika, ahí vemos el caso también de la comunicadora Evelina Rodríguez que apostó por este color. Es uno de los casos favorecedores en el blanco. Me parece que tiene una propuesta distinta que sí, niño, vamos a ver todos los otros y la gente también nos va a ayudar a votar. Pero aquí, mira, hablando esta, nuevamente del escote, el escote le está dando aire a la figura. Y el uso de está los lindo el entallado y el terminado del vestido abajo con Niña, los detallitos Colombia de las plumas, está hoy, estás bebiendo el café. Escucha una cosa. El vestido es espectacular. A ella le queda espectacular, pero jamás para un evento de estos. Es otra novia. Y te voy a decir otra cosa. ¿Qué dices? Mejor. Es otra novia diferente. Es la típica novia que le gusta ser más clásica.
Y que lo terminó de matar es estos peinados que se hacen clásicos cuando llevan un vestido clásico. Cuando llevas un vestido como clásico, de corte clásico, el peinado y el maquillaje tiene que ser lo opuesto. O sea, que pues mira, moda. A mí este vestido me gustó sobre todo porque ella se arriesgó, combinó dos tejidos que de repente tú puedes decir, esto puede ser un fracaso si o puede ser blancos, un éxito. ¿Qué combinaciones un hay? Éxito total de plumas. Una gallina. No, estaba bien. Una no, gallina ninguna que gallina. Mató por la mañana blanca. Y un vestido blanco. Ninguna gallina. La paloma de la paz. Hagamos la paz, sigamos más bien. Ahí tenemos a Anaioni Reyes, comunicadora. Ay, o sea, se quedó sin respiración esta mujer. La vi caminar dos veces subiendo las escaleras para ir al baño. ¿Qué? La tenéis que ver cómo no podía caminar esta mujer. O sea, con eso tan apretado. Para mí, no me disgustó. Porque para mí, es de este tipo de vestidos clásico, como estructurales. ¿Qué digo? Ay, le funciona. Se va a ver divina, no realmente, pero es el típico vestido que aquí, después de ver todo lo que a la gente le gusta, este vestido como que gusta, porque hace cinturita. Yo, Mari. Pero te mira vas a decir las algo caderas. Positivo y como quiera le pones como una pizca negativa. Pero mira las caderas, mira la proporción de que hace la cinturita pequeñita, lo estamos viendo en la imagen, y luego con los volantes aquí, se ven unas caderas demasiado. Hay cositas bellas, pero ¿no visteis lo que...? O sea, yo vi gente que pienso, dije... Estoy en shock en este momento. Tienen un cojín metido ahí. En este caso, por ejemplo, en el caso de Naomi, ella no necesita acentuar sus caderas porque ella tiene también una pero es un silueta. Poco, pero es un poco, esto es lo que a mí me enferma un poco la cabeza. Pensar que la gente piensa que eso es natural. Esa diferencia entre tu cintura y tus es nalgas. Es lo que te digo. Pero es algo que... Pero si es que yo te he dicho, cuando llegué lo primero que vi que esas cinturas eran más pequeñas y esas nalgas eran más grandes. Entonces, de alguna manera, obviamente no es natural. O sea, obviamente hacen muchas cosas para hacer eso. Y yo no quiero que la gente en casa piense, las niñas de 15, 16, 17 así años... Así tengo que ser yo. Así tengo que ser yo. Porque eso es una imagen rara y muy... No habla de ti. O sea, cuando fomentas... Yo ahora que estoy en Nuestra Belleza Latina y voy a darles clases a esas niñas, yo les digo, no hagáis que vuestra imagen física sea quien vosotras sois. Quien vosotras sois es como vosotras tratáis a la gente, como vosotras habláis, como vosotras reaccionáis. Y más esta gente que tienen talento... Y que son figuras públicas y dan un ejemplo. Siento que cuando le ponen tanta fuerza a su imagen... No tienen talento, su imagen es todo. Entonces, dentro de 5 años, cuando esa piel se empieza a caer, otra va a venir con más frescura que tú, porque ese era tu talento. Claro que sí, ser bonita. En el caso de Nash Labogar, que también apostó al blanco, ¿qué te pareció, Kika? Me gustó mucho, lo estábamos comentando en el show. Tiene igual la limpieza, mira que en este caso no se fue con la manga larga, el cortecito de la manga, que ahorita lo explicas. Pero se veía muy fresca, así deja. Me dijo de una forma suave, cállate. Continúa, Kika. No, la estamos viendo. Me gusta porque es una propuesta sencilla, limpia. Me gusta mucho también el detalle de la espalda, que ustedes también lo están viendo. El peinado también hacia atrás. Y bueno, sin es sin embargo, algo pienso que bonito. También hay un problema en el busto. Ahí les dejo. Eso. Muy yo bien. No lo quería hay decir. Hay un problema en el busto. Nash la tiene un cuerpazo. No, pero escúchame una cosa. Pero aquí hay no hay quiero que piense problema. Nadie que el problema es que no tiene... Que no tiene, que no, no tiene, ese no es el problema. El problema es que no se puso un brasier. Es. O unas copitas. O unas copitas, algo que, porque yo no quiero verle los, tú sabes, las cosas estas, no me interesa verlo y no me interesa, no me interesa. Es que no queda estéticamente bonito. ¿Tu favorito de los blancos? Mi favorito de los blancos va a ser ella. Porque me gustó en general el look, ¿no? Tú sabes, favorito quiere decir que sí, ok, whatever. Whatever. ¿El tuyo? Mi favorito el de Evelina. Evelina García, ¿y el tuyo? Por sencillez y porque de entrada lo vi en persona y me dio una bonita impresión con el detalle. No, el vestido es espectacular. Y de repente lo del busto se le notó más cuando fue a recibir el premio. No, y sabes que en foto también. Bueno, a mí me gustó también el de Nashla. Y ahí vi porque lo posteó en Instagram, que era un Valdo Mishka. Bueno, regresamos con esta entrega de NDL y nuestro programa especial de la Alfombra Roja de Premios Soberano 2014 y luego de la pausa.